tardo. Chiche bol machín. Lo voy a hacer todo para ver que no es para tanto. Y también lo hago por si alguno me dice que tengo un examen mañana y no me da tiempo. Que tardo 7 minutos en hacerlo. Si no tienes 7 minutos en tu vida, te tienes que replantear tus prioridades, ¿vale? Subir. Perro. La variabilidad de los perros es mayor que la de las hienas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos criado perros y lo hemos mezclado. Pero las hienas nadie las cría. Entonces las hienas son todas muy parecidas. Pero si cogiéramos las hienas, quisiéramos cogerla, podríamos hacer tipos de hienas igual que hemos hecho con los perros. Y luego, si os fijáis, tengo perro, hiena y luego fotos de prueba, ¿vale? De perros normales y de hiena. ¿Ok? Y voy a poner una foto más. Random. Para ver cómo funciona el sistema con una foto cualquiera. Si se sale. Venga. Guardar imagen como. Entreno. Fijaros lo que va a tardar esto en entrenar. Esto, vosotros tenéis una red neuronal de 300.000 millones de neuronas, esto a lo mejor tiene 20 neuronas. Y mirad lo que hace. Y está claro que cuanto más tiempo la entrene y con más datos le meta, mejor funciona. El cerebro vuestro funciona igual, cuanto más datos le meta, mejor funciona. Para hacer algo, claro, si le metes datos del TikTok último, eso no te sirve para nada. Si le metes datos de un libro, a lo mejor sí te sirve de algo. Si tenéis que escribir un poema, no sé, cualquier cosa. Si no leéis poesía, va a funcionar peor. Y va a salir peor, ¿vale? Archivo. Venga, hiena. Que esto va a fallar poco, ¿vale? Perro. Yo. Vale, bien, no, ya está, para ver. Ese soy marroncito como este, a ver las fotos de perro. Es que yo creo que los colores de los perros son más homogéneos y no, yo no tengo pintas en la cara. Cuando era chico que tenía, a lo mejor me hubiera detectado como una hiena. Exportar modelos, subir modelos. Y lo que necesito es la URL. Copiar. Vale. Me voy al App Inventor, que ya lo tengo hecho. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, porque si no. App Inventor. Ayer me hicieron uno que sí probamos, porque salieron a ver flores naturales y flores de mentira que tiene Arsenio ahí. Funcionaba perfectamente. Detectaba. Con 10 fotos de cada una, detectaba. Detectaba si era de verdad o era. Tú vas a ser que hiciste el otro día, pero tienes que tener guardado, que os dije la URL que la tenéis que mandar. Lo único que pasa es que en casa lo voy a tener que probar con foto del ordenador, que es una tontería hacerle una foto a la pantalla, porque no vais ahí y vais a encontrar una hiena por la calle. Ni un perro sí, pero hienas no. Entonces, lo primero que hago siempre en todos los proyectos, centro, le pongo un nombre, perro o hiena. Y lo que os he dicho, tiene que tener, esto es lo mínimo, 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 se puede mejorar mucho. Un visor web, ajustar al contenedor, ajustar al contenedor. Luego, visor web le voy a dejar nombre. Luego, una disposición, no lo hagáis ahora, no lo hagáis ahora, no, no. No, no. Esperáis y ahora lo hacéis tranquilamente. Una disposición horizontal que ocupe de alto un 10% y de ancho ajustar al contenedor. Ahora aquí tengo que poner, yo odio hacer interfaces de usuario, eso lo tendría que hacer alguien. Me gusta programar, pero hacer interfaces, pero hay que hacerlo. Y yo voy poniendo cada etiqueta, le voy cambiando el nombre, esto sería etiqueta perro, e perro.
y tiene que poner perro. No me vayáis a hacer, que os conozco las cuatro, yo le cambio los nombres porque luego os equivocáis. Aquí hay un fallo que a esto no le he puesto centro, sale más centradita. Perro. Aquí. Esta se va a llamar valor perro y va a estar vacía. Y ahora os vais a volver loco, vais a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que no está, así está, así está. ¿Vale? La otra. Esta se va a llamar etiqueta llena y va a contener la palabra llena. Ay, y la otra se va a llamar valor llena. ¿Qué he hecho mal? Ah, no, está bien, está bien. Y va a estar vacía. Luego me falta un botón para lanzarlo, ¿vale? Para que diga, venga, esta foto que ha hecho va para allá. Esto lo pongo aquí, el botón se llama clasificar. Nada. Y voy a poner aquí clasificar. Ya está. Ah, el código. El código es muy fácil. El código es cuando le dé a... ¡Ay! Me falta una cosa. Extensión. Importar. No sé dónde la vaya a guardar. Si os vais a equivocar y voy a tardar más porque no sabéis dónde guardáis los archivos. Guardar mi carpeta, extensiones, y lo meto ahí. No es tan difícil. Importar. Tarda un poquito, pero importa la extensión, ¿vale? Que hasta que no meto la extensión no hace nada. Y ahora, cuando pongo la extensión, ya puedo poner... Ah, bueno, el modelo, ¿cuál es el modelo? Copiar, pegar, y el WebViewer, el único que he puesto. Y ahora sí. Botón, cuando le dé al botón, ¿qué tiene que hacer? Este comando manda los datos a la nube y te devuelve los datos. Este lo único que hace es enviarlo y luego hay otro comando que es cuando lo recibe. Bueno, esto manda una tabla de datos. La tabla está formada por un nombre y un número, un nombre y un número. En este caso va a ser perro 37 y hiena 63, por ejemplo. ¿Vale? Eso se llama un diccionario, porque es igual que un diccionario. Tiene claves y definiciones. Entonces, cuando llegue el resultado, lo que tengo que hacer es poner los datos en las dos etiquetas estas. Aquí un número y aquí otro. Pues le digo, mira, como te da un número muy feo, porque tiene un montón de decimales, el que ha hecho el tutorial ha dicho, yo lo voy a redondear. No, primero tengo que decirle vperro cómo redondear. Y ahora me voy a un diccionario y le digo obtener el valor para la clave, y la clave es el nombre que yo le haya puesto, perro. Cuidado, cuidado con las mayúsculas, cuidado. Si ponéis minúscula te va a decir En el diccionario, esto es un diccionario. Le tenéis que... No le tenéis que dar, os ponéis encima y sale eso. Y sale eso rojo, no sé por qué, hasta que no le das aquí. Ya le das ahí, sale. Y prohibido hacerlo otra vez. Tenéis que duplicar y poner el valor de hiena como hiena. ¿Es un reconocedor de perro hiena en 9 minutos? Sí, porque he tenido que explicarlo. Mi casa tardó menos. Lo cogéis, que es lo que tiene que hacer en casa. Cogéis el móvil, ponéis el... Meet iTunes Companion, iTunes, i2 Companion, iCompanion, Scan QR. ¿Y con quién vamos a probar si es perro llena? ¿Alguien no se va a hacer el ofendidito? Lo que digo que tenéis que hacer en casa porque es una tontería, pero es la única manera de probarlo, porque no tenemos perros ni hienas. Para probar la aplicación tenéis que abrir una foto de una hiena. Esta no me vale porque esta está ya en la memoria. Tendré que... Ah, bueno, sí, tengo datos de prueba aquí.
Soy tonto. Aquí tengo una hiena, qué bonita. Le doy ya, sale esto, ¿vale? Sale para hacerte foto, la foto no se memoriza, ¿vale? No se guarda, creo. Le hago clasificar, lo pongo aquí. ¡Pum! Tengo que esperar un poquito, ¿vale? Porque eso tiene que mandar los datos a la nube, devolverlo. Tarda, 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 tarda. Ya está tardando mucho, ¿eh? Mira, 100%, me ha salido 100% perro. Ahora, es que la primera vez tarda mal, luego se descarga lo que sea. Ahora sí, 85% hiena, 15% perro. Y si cojo un perro, hay que, cuando le deis a clasificar, tenéis que esperar un poquito, ¿vale? 100% perro, 0% hiena. Y ahora, tomo una foto ahora, a ver. Perro 93 y en la 7, a mí intenta poner cara de hiena. Esto para un actor no tiene precio. No tiene precio. Porque si lo hago y consigo que tenga un 90% de hiena, con mi cara, pues. Soy una hiena.